Nos acompaña ahora pues mi querido Alejandro Marcano Santelli para que nos hable de la situación como se está desarrollando en Venezuela, porque sabemos que, el presidente interino Juan Guaidó ha pasado una semana negando el diálogo, pero ahora acepta este diálogo que se llevaría a cabo en Barbados. Cuéntanos qué es lo que va a pasar ahora. No sabemos qué va a pasar, pero desafortunadamente, sí, el presidente interino Juan Guaidó había dicho en varias oportunidades que no habría el diálogo, sobre todo después que mataron al capitán de corbeta que se iba a realizar en Noruega, que lo asesinaron en la cárcel de contrainteligencia militar, dijo que estaba suspendido. Sin embargo, hoy ya está la delegación del chavismo allí en Barbados. Va a haber una negociación que dicen que es para pedirle que renuncie Maduro, que haya elecciones libres, que haya un Consejo Nacional Electoral, pero bueno, es desafortunado porque tiene un amplio rechazo de los opositores de a pie, de los ciudadanos del país. Eso justamente te iba a preguntar, si hay un creciente rechazo por este diálogo, sin embargo Juan Guaidó acepta llevarlo a cabo. ¿Quiere decir esto que hay quizás un divorcio de Guaidó con el sentir del pueblo? Yo creo que sí, está muy bien descrito. Le está dando la espalda al pueblo. Yo quiero presentar este reportaje donde hemos recogido un poco las impresiones, incluso de algunos expertos, de lo que va a pasar. Porque sí, definitivamente el presidente interino no está escuchando al pueblo venezolano. Guaidó retomó la negociación con el chavismo pese a las críticas de parte de la oposición y tras una semana en la que Maduro se pasó los 7 días asegurando que el diálogo proseguiría por el bien del país, mientras Guaidó se la pasó descartando tal opción. Asumo mi responsabilidad de las acciones que vamos a liderar, de las acciones que tenemos que hacer. Noruega ratificó la consecución del acercamiento venezolano en Barbados y asegura haber convencido a Maduro y Guaidó de continuar estos diálogos que llevarán a una convocatoria de elecciones presidenciales con garantías. Y lo vamos a lograr. Con la buena de Dios, Padre Todopoderoso, con sus bendiciones. Para los estrategas políticos luce difícil que se logre un entendimiento, ya que Maduro se niega a dejar el poder y también debido al asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta, a la abominable agresión contra el joven Rufo Chacón y el demoledor informe Bachelet. Por ello, crecen las críticas al líder opositor. Demostró el 30 de abril que quería un acuerdo con los responsables de la tragedia venezolana. Pero ahora, mucho más grave es sentarse con estas personas a buscar una supuesta solución de algo que ellos mismos han creado. Regresamos a un proceso de diálogo en Barbados, auspiciado por el gobierno de Noruega, dada la incapacidad de la presidencia interina de Juan Guaidó de no poder cesar la usurpación de Nicolás Maduro, y este diálogo va a oxigenar nuevamente el régimen y va a tener unas condiciones muy favorables para ellos y desfavorables para la sociedad venezolana. No nos hemos rendido ni nos vamos a rendir ante ninguna dictadura. ¡Vamos a seguir! Tras una semana confusa, los opositores tampoco creen en la afirmación de Guaidó de que desde la Asamblea Nacional se va a activar el TIAR, o Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un pacto de defensa mutua en la que los países aliados pueden intervenir para el cese de la usurpación. Sin embargo, muchos insisten en solicitar una intervención extranjera. Vamos a ayudar a todos los países que nos puedan ayudar a salir adelante con este problema, porque la población civil sola no va a poder hacer. Analistas estiman que en Barbados se hablará de la salida de Maduro, de un nuevo ente electoral y de elecciones libres. Aseguran que será la última oportunidad que le darán al régimen. Espero que esta sea una de las últimas protestas porque ya esto se acabe. Bueno, y me gustaría, Alejandro Marcano, hablar ahora de lo que extraoficialmente se está hablando, de que efectivamente sí habría una renuncia de Maduro, pero que asumiría Diosdado Cabello. Entonces nos preguntamos si se le puede creer a un régimen. Y segundo, pues el que reemplazaría a Maduro, no sabemos si es peor. Evidentemente. Evidentemente, ¿no? Porque Diosdado Cabello incluso está señalado como uno de los grandes capos de la droga, de los cárteles del sol. Está incluso sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que poner a cualquier figura chavista es un desastre. Este es un régimen que ya tiene 20 años engañando, asesinando, matando. Lo dijo el informe Bachelet. Además, venimos de momentos, como lo conversamos nosotros hace momentos en el camerino, donde no nos imaginamos, Natalia, de que iba a haber un diálogo, que se iban a acercar, porque entonces asesinan al capitán de corbeta, le quitan los ojos a un joven de 16 años que pudiera haber sido nuestros hijos. Y entonces, bueno, a tener este acercamiento, ¿para qué? Si van a hacer lo mismo, es por lo menos lo que uno cree. Y por otra parte, ¿crees tú que Juan Guaidó sí está perdiendo
a ese venezolano de a pie, como tú siempre le dices, porque lo notamos en la concentración del pasado viernes, donde realmente no fue mucha gente, estamos hablando de quizás unas 2.000 personas, cuando en otras concentraciones pasadas eran millones, hablábamos de multitudes. Yo sí creo. ¿Tú crees que entonces aquí ya esto podría sepultar el liderazgo de Juan Guaidó? Mira, que se cuide porque la sociedad, y lo vemos en las redes sociales, la sociedad, e incluso lo dijimos la semana pasada, que la concentración del pasado 5 de julio no iba a ser masiva, como tal ocurrió. No era porque somos los profetas del desastre, sino que realmente la gente quiere una salida militar, la gente quiere una intervención, la gente no quiere ir a dialogar con el régimen, la gente no quiere ir al DIGESIN para decirle a los asesinos que no te asesinen. Entonces, este divorcio, como tú muy bien lo describiste, pues pudiera costarle a él muy caro, como ya le costó a Enrique Capriles y a otros líderes de la oposición. Pero fíjate que el viernes él anuncia que activaría el TIAR, que sabemos que es el Tratado de Ayuda Recíproca para una posible intervención, es decir, que varios países hermanos puedan unirse intervenir a Venezuela. Pero creo que fue como un caramelito para después anunciar que iba al diálogo, porque no había mucha gente, yo creo que fue un fracaso, él reconoce que, él no lo reconoce, pero su entorno reconoce que fue un fracaso, entonces dice, vamos a activar, el TIAR está aprobado por la Asamblea Nacional en primera instancia, entonces todo el mundo se emocionó, pero ahora todo el mundo inmediatamente lo cuestionó. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero rapidito, se está hablando de un periodo de 2 años, dos personas ya lo han mencionado, Bachelet, por ejemplo, Michelle Bachelet, le dio al presidente 2 años para rectificar al presidente Nicolás Maduro, mientras el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, expresó que los venezolanos en 2 años podrían ver renacer la democracia. Esto entonces va son para largo. Un periodo de 24 meses. Sí. Va para largo, de verdad que es un proceso que ya creo que todo el mundo se está dando cuenta que no va a tener salida inmediata. Bueno, muchísimas gracias, Alex.